TVC estará CCC Noticias. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Bienvenido a TVC, es para CCC Noticias, compañía de... Marcha docente, maestros autoconvocados, una multitud se movilizó a Plaza Independencia. Protesta frente a Casa de Gobierno, los docentes privados también movilizaron. Organizaciones políticas y sociales acompañaron el reclamo. Rosana Chala, ministra de Salud, por precaución, algunos tucumanos están bajo observación por coronavirus. Horacio Bermal, legislador provincial, mañana el ministro de Seguridad concurrirá a la legislatura. Samuel Guiraudo, obispo de Villa María, disertó sobre el derecho a la vida y su protección en Argentina. Transporte público, proyecto de ley, el gobierno propone provincializar el servicio. José Azcárate, legislador provincial, sostiene que el gobierno debe cumplir con las leyes existentes. Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo del CIPROSA, ya se detectaron 62 casos de dengue en la provincia. Luis Morgenstein, vocal del ARCEP, otorgarán subsidios a familiares víctimas de femicidios. Tras autoconvocarse, los docentes hoy volvieron a movilizarse multitudinariamente. Estamos cumpliendo con lo que se votó en nuestro Congreso de Delegados para que estén representadas todas las escuelas y podamos llevar adelante un plan de lucha consecuente e independiente por encima de todas las burocracias que se han prestado para cancelar y obturar esta lucha. ¿Cómo sigue esto? Bueno, hoy discutimos, nosotros consideramos que las medidas se van a profundizar, queremos llegar a un paro que sea contundente, vamos a organizar también movilizaciones desde el sur de la provincia, desde todos los sectores para hacernos presentes. ¿Qué quieren los docentes? Los docentes quieren que se abone la cláusula gatillo 2019, la tercera cuota de actualización, como fue firmada. Al básico, no en cuota. Y una vez que se abone, discutir recién la paritaria 2020. Pero además en el Congreso se puso blanco sobre negro todas las reivindicaciones de los docentes que tienen que ver con el estado desastroso de las escuelas. Escuelas sin luz, sin agua, paredes electrificadas, faltan tiza, faltan lavandinas, techos que se caen, no hay puertas, no hay ventanas, ponemos cartones en invierno, no hay estufas para el frío ni ventiladores para las altas temperaturas, no están saneadas las escuelas como corresponde, incluso frente a la peligrosidad en las cuestiones de salud que está teniendo la provincia. Bueno, que sigue siendo importante el acatamiento del paro y de la movilización. Esto sigue mostrando que hay un profundo malestar entre los docentes y que tiene que ver tanto con las condiciones laborales como la cuestión salarial. Así que realmente hoy de nuevo estamos planteando al gobierno que genere un ámbito distinto también para tener interlocutores en otros sectores y que realmente haga un ofrecimiento salarial que sea acorde a las necesidades del docente. Nosotros estamos cobrando un sueldo que ha sido actualizado por última vez en septiembre y lo que se propone ahora es tratar de cerrar el año 2019 con una cláusula gatillo que no
digamos que va al negro. Entonces esto prácticamente es inaceptable porque ni siquiera se está hablando de cuál será el incremento para el 2020. ¿La protesta de hoy es solamente de los docentes? No, de todo. Abrazamos todas las luchas que hay en toda la provincia, corte de ruta y todo lo que pueda hacer los estatales, porque con esto no se puede más. Con un gobierno sordo, totalmente sordo. La ministra de Salud asegura que se están tomando todas las medidas para prevenir la circulación del coronavirus. Tenemos varias personas aisladas sin síntomas que vinieron de viaje. Y vamos a esperar. ¿Están cuantificadas? Sí, sí, por supuesto, están cuantificadas. Doctora, y cada vez van a ser más. Cuando más lleguen, las seguimos poniendo esas personas en cuarentena. ¿Se han tomado medidas con algunos alumnos que han estado viajando al exterior? En realidad, nosotros la recomendación que nosotros hacemos, yo no puedo tomar medidas con los alumnos, pero sí podemos hacer la recomendación, que es que aquellos padres que viajaron y que los niños tenían que comenzar en clase, no manden sus niños al colegio 14 días y que ellos tampoco vayan a trabajar. Es la sugerencia. Y si tienen en la casa un adulto mayor, un abuelito, es preferible que no esté o que lo trasladen a otro lado o que se vayan a otro lado. En realidad nosotros las recomendaciones que hacemos son recomendaciones que tienen que ver con esto de evitar los contactos si hemos venido en un lugar donde había circulación viral, ¿no? Ministra, ¿es correcto decir que los tucumanos están en cuarentena o en realidad están aislados en sus domicilios? Digo, para que técnicamente veamos bien cuál es el cuadro de la provincia. Es una forma, digamos, técnica de decirlo, pero en realidad están en sus domicilios. Y no son 40 días, como se habla de cuarentena, son 14 días, en donde nosotros tenemos un contacto permanente con ellos para ver si tiene algún síntoma, le decimos, por supuesto, le damos algunas indicaciones que tienen que cumplirla, ¿no? El legislador de Fuerza Republicana, Horacio Bermal, también secretario de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, confirmó que mañana el ministro de Seguridad de la provincia asistirá a la legislatura. Nosotros hemos aprobado la ley 9220, que es la prórroga de la vigencia de la ley de seguridad de emergencia en seguridad. Y realmente no se está cumpliendo nada, entonces queremos indagarlo acerca de el personal que tiene, la cantidad de efectivos policiales que cuenta la policía, de los efectivos que tiene en la parte administrativa y que están en la calle. Nosotros le hemos dado las herramientas para pasar personal administrativo, para pasarlo a cumplir tareas de calle y tareas de prevención. Entonces queremos saber si se ha efectivizado ese plan. De hecho, nosotros en el presupuesto 2020 hemos contribuido para que aumente un 50% el presupuesto de la policía, del 6,5 al 9,5. Así que no entendemos bien por qué siguen ocurriendo estos hechos. Ahora Mansur mandó a comprar 500 cámaras más. En realidad quisiéramos saber para qué las compra, porque hasta ahora todas las cámaras que hay no se utilizan para nada. En el marco del Mes por la Vida, organizado por la legislatura, Monseñor Samuel Giraudo, obispo de Villa María, Córdoba, disertó sobre el derecho a la vida y su protección en la Argentina. La vida misma vale la pena. Nosotros creemos que la vida se defiende por sí misma, es decir, es un valor que está a la base y por encima de todos los otros valores circunstanciales y momentáneos, ¿no? Una de las argumentaciones por quienes se piden el aborto legal es el hecho de defender la vida de la madre, que muchas veces se somete a estos abortos y corre peligro su vida. Ciertamente es lamentable que la mujer se agreda a sí misma, porque el aborto es una agresión a la mujer también, muy grave. Es lamentable, es doloroso, pero un mal no se soluciona con otro mal peor todavía, ¿no? Si en algunos abortos la mujer muere, en todos los abortos el niño muere. ¿Es necesaria esta discusión que se está dando actualmente en la Argentina? Miren, yo creo que no honraría a nadie que discutan sobre si tenemos derecho a la vida. A usted no lo honraría que se someta a una discusión si usted tiene derecho a la vida o no. Te
tras un nuevo conflicto entre empresarios y trabajadores del transporte público de pasajeros que derivó en varias horas de la suspensión del servicio. Esto llevó a que el gobierno envíe a la legislatura un proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo para que en un plazo de 90 días revise y ordene el servicio de transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos, pudiendo al efecto sustituir, modificar, rescindir, revocar, declarar caducas concesiones. La idea es también poder tener injerencia por parte del Poder Ejecutivo Provincial en las empresas que prestan el servicio urbano en la capital. El texto destaca la obligatoriedad de la prestación del servicio y el derecho de acceso de los usuarios en condiciones de continuidad, que son los pilares previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Recuerda a su vez que la ley 9.102 declaró la emergencia del Servicio Provincial de Transporte Público Automotor de Pasajeros. Esa circunstancia se ve agravada por el incumplimiento injustificado y reiterado en la prestación del servicio imputable a las empresas prestatarias, puntualiza el texto. En tanto, Osvaldo Jaldo, vicegobernador y presidente de la legislatura, puntualizó que el proyecto para provincializar el servicio del transporte público de pasajeros no va a ser tratado en la sesión que la legislatura realizará la próxima semana. Yo encuentro que sí tiene sentido. O sea, tiene sentido decirles, oiga, señores, le vamos a aplicar la ley. Ahora, la ley está. En todo caso, le diría a los funcionarios de la Dirección de Transporte, ¿por qué no la cumplen? Así se manifestó el legislador José Azcárate ante la propuesta del gobierno de provincializar el servicio del transporte público de pasajeros. La Ley de Transporte de la Provincia establece un artículo muy particular, el artículo 38, que dice que en el caso del incumplimiento de servicios, el Poder Ejecutivo de la Provincia, a través de la Dirección de Transporte, podrá realizarlo al servicio incautando las unidades y los bienes de las empresas de transporte para que el servicio se preste. Y si el incumplimiento fuera reiterado, dice el artículo de la ley, se puede llegar a la caducidad de las concesiones. Si la Nación manda 100 millones de pesos todos los meses y la provincia pone 100 millones y la legislatura pone 50 o 60 millones, bueno, señores, hay 300 millones de pesos todos los meses en un sistema y yo quiero saber cuánto le baja el boleto al usuario. No quiero saber cuánto cobran de más los empresarios. Esta cosa hay que ponerla muy en claro. Y la otra cuestión es, ¿quién es el responsable de controlar esto? La Dirección de Transporte de la Provincia. Pregunto, ¿es que la Dirección de Transporte de la Provincia no sabía que había impagos en los empleados de las empresas de transporte? La Dirección de Transporte de la Provincia tiene que actuar como amortiguador, porque la gente no puede enterarse un día martes que no puede ir a trabajar, que pierde presentismo, que los chicos no pueden ir a clase. Desde el Sistema Provincial de Salud aseguraron que el dengue está controlado, pero que ya son 62 los casos detectados en la provincia. En la medida que fueron apareciendo los brotes, los lugares en distintas partes de la provincia, hay un trabajo muy intensivo alrededor del foco, y eso ha hecho que no estemos con cifras muy superiores como en otros lugares. Sabemos que hay más de 1.000 casos en la Argentina, estamos rodeados de provincias que están con una situación totalmente diferente, con muchos casos, y nosotros tenemos, en este momento, el operativo es de contención. Contención de esta enfermedad, que ya sabemos que está circulando el virus en nuestra provincia. ¿Están controlados los brotes de dengue en Tucumán? Sí, podemos decir que está controlado en el sentido de que no está apareciendo en forma masiva, porque estamos focalizando cada síndrome febril inespecífico, cada persona que tiene fiebre y tiene los síntomas, se la detecta, se la visita, se hace un tratamiento focal, tanto en el domicilio como peridomiciliario, en las manzanas alrededor, y ese es el control que nosotros estamos haciendo. El ERCEP ha resuelto dar un subsidio para las víctimas colaterales de femicidio. El directorio del cual pertenezco, en forma conjunta con la Secretaría de la Mujer, la Justicia, y por supuesto también el trabajo en forma conjunta de todo el personal de este ente, trabajamos desde el terreno hasta la elaboración de este proyecto de resolución y la finalidad es justamente llegar con un subsidio especial, porque ese es el argumento válido, un subsidio especial para las personas que sufrieron o son víctimas de femicidio. Se trata de una tarifa especial para los usuarios del servicio de energía eléctrica, de agua potable y saneamiento. Y que ese subsidio, en base a la potencia
que arranca en una casa normal, común, digamos, con cuatro integrantes, se eleva hasta 1000 kilovatios, ¿no es cierto? Porque hay casas que tienen 8 o 10 integrantes. Lo mismo en el caso del agua, de acuerdo al consumo metro cúbico del agua. Yo creo que este es un trabajo que, de acuerdo a los registros que tenemos, son 29 casos de femicidio en Tucumán registrados, pero que tienden a ser mucho más, de acuerdo a lo que nos informaba personalmente, digamos, la Secretaría de la Mujer. Todos los días escuchamos a los vecinos el miedo, la queja sobre la inseguridad. Quisimos, perdón, desde nuestro bloque, hacernos eco al pedido de la gente, también desde la municipalidad, porque ya que hay una ordenanza que no se está aplicando, que es la ordenanza 2744, hay entre sus 8 ítems, habla sobre hacer comisiones vecinales, donde los vecinos elaboren proyectos, ideas, y después trasladarlo al Poder Ejecutivo. Y creo que el ciudadano, el vecino, puede colaborar en eso, puede ayudar. O sea, seguramente el Estado provincial es el que tiene que hacerse cargo, y no hay duda de eso. En ningún momento nosotros pretendemos atribuirnos facultades que no nos corresponden. Pero sí colaborar, que el vecino pueda colaborar, es muy importante. ¿La creación de un cuerpo de vigías puede ser parte de la solución? Sí, de hecho los patrulleros trabajan en las plazas. Yo escuché que el intendente mandó una nota al Ministerio de Seguridad pidiendo que en cada patrullero haya un policía. Es importante que haya un policía para que puedan actuar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos nuestro resumen del deporte con la práctica del equipo de la Astenia. El campeonato de la Liga Tucumana de Fútbol va a comenzar el 12 de abril y ya los equipos comienzan a prepararse, tal cual es este momento del equipo de la Astenia, que contará para la temporada con Walter Daniel Molina como nuevo director técnico. Curita estará acompañado por Juan Lubo como ayudante de campo, seguramente buscando lo mejor para esta institución que ha cumplido en el mes de febrero 100 años de vida. Gente conocida, gente con trayectoria, recorrido, como JJ Morales, como Mario Vera, como Nicolás Roldán, Waldo Brandán, entre otros futbolistas, seguramente van a conformar la base para la Astenia para la presente temporada del certamen liguista. Con la mejor, ¿no? Con la mejor expectativa de ser protagonistas en el torneo. Nos hemos armado de la mejor manera, tenemos un plantel muy bueno, chicos que han llegado y chicos que estaban en el club con muy buenos jugadores, así que bueno, chicos como Nico Roldán, que ha jugado como un enganche y con una trayectoria muy buena en San Martín, lo mismo que JJ Morales, ha llegado Alexis Bravo, se ha sumado Ale Arrieta, Alexis Mercado, entre otros. Acá tenemos jugadores con mucha trayectoria como lo es Waldo Brandán, Marito Vera, muchos chicos que tienen una potencia interesante, en el caso de Lucho Laméndola, en el caso de muchos chicos que están acá. Así que bueno, ya trabajando en conjunto ya de hace un tiempo bastante importante. Ahora estamos ya en pretemporada, como te decía hace un minutito, tratando de ponernos a punto para llegar de la mejor manera al torneo. Todos los años, digamos, es un proceso bastante tedioso el hecho de recuperar el estadio. Por ahí sufrimos de vandalismo y cosas que nos rompen o nos roban, y tenemos que todos los años, antes de empezar el campeonato, ponerlo a punto. Bueno, estamos trabajando en eso. Como podrás ver, ya tenemos la cancha en condiciones, estamos trabajando también en los vestuarios. Y bueno, necesitamos que acompañen a nuestra institución, necesitamos que esta cancha vuelva a estar repleta de hinchas, con la familia, alentando a nuestro equipo, teniendo el incentivo y teniendo la alegría de poder disfrutar de un buen partido los fines de semana, con lo bien que le hace tanto a la institución como a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Y se jugó la última fecha de la fase del triangular entre tucumanos del torneo federal amateur. Ya clasificado, Atlético Concepción visitó al Deportivo Llorens, eliminado también una jornada antes de este grupo. Terminaron 2-2.
Gastón Araya de penal, el 1-0 para los Leones Bandeños. Jonathan Amaya va a conseguir el segundo tanto. Ayer en el Consejo Federal de AFA dieron a conocer el cuadro para una nueva instancia, la segunda fase, donde Atlético Concepción y Sportivo Guzmán van a compartir grupo con equipos de Metán, provincia de Salta, el equipo de Deportivo Galpón y Michel Torino. Va a comenzar la segunda fase este fin de semana con enfrentamiento tucumano en la banda del río Salí. Los Leones van a recibir a los Julianos. Mientras tanto, se van a enfrentar en Salta, en Metán, los dos equipos de esa localidad. Olea y Brilco, los goles para Deportivo Lloren, que de esta manera finaliza una nueva experiencia a nivel regional. Buenas noticias en el voleibol para Tucumán de Gimnasia, porque el equipo de nuestra provincia consiguió la clasificación para los cuadrangulares semifinales de la Liga Nacional A2, luego de haber obtenido un triunfo y una derrota en estos triangulares que se disputaron en la provincia de Santa Fe. Estamos viendo imágenes de la victoria de Tucumán de Gimnasia sobre Paracao de Paraná, Entre Ríos, por 3-2, lo que le permitió al equipo que dirige Marcelo Díaz poder conseguir uno de los dos lugares que otorgaba el triangular. Había perdido 3-2 ante Villadora. Después Paracao derrotó al conjunto de Villadora y por eso consiguieron el pase a la siguiente instancia semifinal. De esta manera, el otro fin de semana, del 20 al 22, se van a disputar en Formosa uno de los dos cuadrangulares semifinales, con Formosa Volley, Tucumán de Gimnasia, San Lorenzo de Almagro y este equipo de Paracao de Entre Ríos, buscando el pase, los dos primeros, a las semifinales por el ascenso. Y estamos también con alguna imagen de lo que fue la participación de Instituto Pellegrini, que quedó eliminado tras una muy buena experiencia, el retorno con un juvenil equipo, con el aporte de Diego Bobillo, con el aporte de Juan Pablo Valenzuela. Instituto Pellegrini también disputó uno de los cuadrangulares en este fin de semana y perdió sus partidos. Aquí estamos viendo imágenes de Pellegrini frente a San Lorenzo de Almagro. Felicitaciones por el esfuerzo y seguramente por la experiencia conseguida en este torneo a nivel nacional.